Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Pablo Repetto vivió por primera vez la emoción que puede generar el fútbol mexicano en una fase de reclasificación donde su equipo no era favorito, así que lo ha disfrutado. Tras conseguir el pase liguilla eliminando al Pachuca que dirige su compatriota Guillermo Almada, Repetto expuso: "Ha sido un partido emocionante, pocas veces son así, es la primera vez que me toca, ante un buen rival. Creo que ha sido un empate justo, nosotros comenzamos bien, nos hacen el gol, luego estuvimos en desventaja, pero el equipo buscó y pudo alcanzar siempre. No es poco, esto habla que el equipo está fuerte, sobre todo en lo anímico". Señaló que habían tenido un indicio ante Cruz Azul de lo que podían hacer, pues terminaron 3-2 y ahora se confirma que Santos está fuerte, y en el tema de la competencia, ante las críticas que recibe Santos por avanzar siendo lugar 13 en la tabla, manifestó que las reglas están desde antes, ya lo sabían todos. "Ahora nos tocó a nosotros estar el último lugar, Querétaro no entró y si nos toca ganar seremos justos ganadores, así que no creo que se vaya a decir que no somos justos, vencedores". La virtud de Santos fue nunca bajar los brazos y cuando se le daba por muerto apareció Mateus Doria para hacer el gol que mandó el partido a tanda de penales. "Siempre trabajamos con humildad, ahora así fue, sabíamos iba a ser difícil ante un campeón, un equipazo que nos presionó, pero siempre estuvimos ahí y gracias a Dios logramos el pase. Ese gol, la verdad, hasta me emociono, porque aprendí mucho, se sufrió mucho este torneo, sabíamos que éramos mejores de lo que mostraba nuestra posición en la tabla", apuntó el central. El estratega de Santos sabe que Monterrey no será un rival sencillo en cuartos de final, que además saldrán como víctimas, pero que en ese momento no hay equipo con el ánimo por los cielos los suyos. Por otro lado, Monterrey versus Santos Laguna, el primer cruce confirmado en liguilla. El cuadro albiverde, que terminó la fase regular en la posición 13 de la tabla, se enfrentará a Monterrey, el superlíder de la competencia. A pesar de que todavía faltan por jugarse un par de juegos más en la repesca, esta serie está totalmente definida y no cambiará a pesar de las diferentes combinaciones que se puedan dar este domingo. Monterrey recibirá a Santos Laguna en el Gigante de Acero el miércoles 10 de mayo y visitará el territorio Santos Modelo el sábado 13. En el papel, el conjunto dirigido por Víctor Manuel Bucetich parece el claro favorito para avanzar a la siguiente ronda, pero en la Liga MX casi cualquier cosa puede suceder. Monterrey terminó en la primera posición de la tabla con 40 puntos, mientras que Santos finalizó en el lugar 13 con 19 unidades. Es decir, entre ambas escuadras hubo una diferencia de 21 unidades. El conjunto de Torreón clasificó al repechaje debido a que Querétaro, escuadra que se ubicó en la plaza número 12, terminó en el fondo de la tabla de cocientes y el reglamento de la Liga MX prohíbe que un club en esa situación acceda a la postemporada. Finalmente, Cruz Azul ya ofertó por dos futbolistas. Y de acuerdo a información que publicó en sus redes sociales el polémico periodista David Faitelson, Cruz Azul ya habría realizado sendas ofertas por dos futbolistas que pertenecen al grupo Orlegi. No obstante, estas habrían sido rechazadas. Cruz Azul dejó en la mesa de Alejandro Irarragorri una oferta de 15 millones de dólares por Julián Quiñones y Mateus Doria. El trato no avanzó, publicó Faitelson sobre dos futbolistas que han estado en la órbita de Cruz Azul desde hace varias campañas. Record pudo saber que la máquina tiene en la mira a tres jugadores de Santos: Juan Bruneta, Mateus Doria y Harold Preciado. Una de las zonas que buscan fortalecer es la delantera, es por ello que han seguido la actuación del delantero Harold Preciado, quien suma 7 dianas en el Clausura 2023.